Now, we're gonna have the chance to hear more about the Harpy Eagle, and we want to welcome Diego Feliu, and he's going to tell us what happened with the Harpy Eagle. Why is the Harpy Eagle in problem in Panama? La deforestación. La tala de árboles es lo que impide que hagan sus nidos y puedan reproducirse. La contaminación es lo siguiente. Si un animal toma agua envenenada y el aire hervía se come esta presa, puede morir. Y la persecución humana o la cacería. Las personas la cazan porque están temerosas a ellas y creen que van a ser atacadas. Pero el águila arpía no les va a hacer nada a los humanos porque los papás le enseñan cuando es pequeño que los humanos no son enemigos, por eso las águilas arpías no le hacen nada. Hola, mi nombre es Ivonne y yo les voy a hablar de cómo se creó este grupo. Misión Águila Arpía comenzó en mayo de 2004 cuando decidimos visitar el Centro de Rapaces Neotropicales. Ahí la bióloga Marta Curti nos enseñó mucho sobre nuestra ave nacional. Lo que más nos llamó la atención y preocupó fue saber que esta ave estaba en peligro y decidimos formar un grupo para su conservación. Y desde entonces el Fondo Peregrino nos está ayudando grandemente en esta misión de divulgación. Hi, my name is Julio, and I will talk to you about the objectives of the group Mission Harpy Eagle. El objetivo de nuestro grupo es llevar la mayor cantidad de conocimiento posible sobre el águila arpía a otros niños, niñas, adolescentes, profesores de escuelas públicas y privadas y al público en general. Deseamos que desde niños hasta adultos conozcan sobre la biología, el comportamiento y la importancia de esta gran ave, y la valoremos en su justa medida. También les voy a hablar sobre cómo trabajamos. Para llevar a cabo esta misión, nosotros hemos producido presentaciones de PowerPoints, discos compactos, transparencias, videos, murales portátiles, rompecabezas, quizzes, juegos y competencias de diversos tipos, vestido de águila arpía y otros recursos que utilizamos como parte de nuestra labor de divulgación. También realizamos reuniones periódicas, en las cuales organizamos nuestros materiales y nos actualizamos con nuevas técnicas de presentación que llevamos a cabo, tanto en nuestro colegio como en otros centros educativos y eventos de índole ecológica. Just to summarize real quickly, what the students have been talking to you about is pretty much, number one, the threats to the harpy eagle. The harpy eagle has been threatened mainly by hunting, as well as deforestation, and in addition to contamination. Believe it or not, contamination can also climb the food chain and affect the harpy eagle. Secondly, the students talked to you a little bit about how Mission Harpy Eagle, the group, was started. This group started approximately 3 years ago in 2004 when the students were able to meet a biologist named Marta Curti, who introduced them to the topic, got them very excited, and with the enthusiasm of their teacher, Ileana Cotes, which you met, they have continued working on all of this work that you see, and they have spread, they have created a lot of materials for schools, public and private schools, for students and teachers, to pretty much just disseminate and spread the word about the harpy eagle and how we'd like to keep her alive and with us for a long time. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes. Ha sido un gusto y un placer poder aprender sobre todo lo que el águila arpía nos beneficia. Pero cuando hablamos de las redes alimenticias, when we talk about the food webs, we're not just talking about the carnivores. There are many animals and also plants that are involved. So we are going to talk now about another animal that is also very important on the food web. Hay una pregunta que cuando hablamos de las águilas arpías también nos estamos haciendo. Las águilas arpías, como dijimos, son carnívoros, se alimentan de otros animales. Y ellos estuvieron mencionándonos en el día de hoy algunos animales. Y dentro de esos animales, el ñeque, el aguri, es un animal que hemos traído a alguien que también nos va a enseñar un poquito más. Bien, Ana, sí, como dijiste, el ñeque es uno de los animales depredados por el águila arpía. Este ñeque es un animal pequeño, de aproximadamente 6 libras, no pasa los 30 kilogramos, y estos animales tienen un color de piel
muy parecido a lo que sería el suelo del bosque, un color marrón, un color chocolate. Estos animales, ¿ya pusiste la pata ya? Sí. Ok, ellos pueden ver el color de la piel un poco chocolatosa que les permite camuflajearse con el medio y ser evitados, pues así, comidos por el águila arpía que puede rondar y volar en el área. Podemos ver también otra adaptación que serían las patas. Las patas de estos animales son bien largas, las patas traseras, las patas delanteras pequeñas, que con músculos especiales para poder moverse y correr rápidamente y escapar de los depredadores. Moverse en zigzag por el bosque, ya que el bosque tropical es un bosque bastante, ¿cómo le diríamos? Tupido o muy... Abundante. Abundante. Y estos animales tienen una estrategia de moverse en zigzag y ser escabullidos, pues, o escapar fácilmente de las garras del depredador. En este caso, de las garras adaptadas del águila arpía. Y Guillermo, ¿de qué se alimentan los ñeques? Porque el águila arpía es un animal carnívoro, pero ¿de qué se alimentan los ñeques? Estos animales son herbívoros, de manera que, como dijeron mis compañeros en antes, ellos se alimentan más que todo de plantas, especialmente de estructuras de las plantas llamadas frutas y semillas. Estas semillas que tenemos aquí, las podemos ver, si las enfocan, podemos ver. Esta es una semilla entera de lo que sería una semilla entera y son comidas con unos dientes adaptados que tiene el ñeque. Vamos a mostrarle a Ana cómo ellos comen y rompen esta semilla dura de un árbol aquí muy típico panameño. Este árbol se llama almendro y puede alcanzar hasta los 30 metros de altura. Es uno de los árboles más grandes de Panamá. En la estación seca, ustedes le llaman verano, estos árboles comienzan a botar muchas de estas semillas. Entonces vienen los ñeques, abundan en la parte de abajo de estos árboles. Ellos tienen esas adaptaciones en los dientes para poder rasgar y comer estas semillas. Parte de la semilla, lo interesante, Ana, es que ellos son tanto lo que comen que ellos entierran parte de la semilla, se olvidan de la semilla donde está y luego permiten que el árbol pueda crecer o la semilla pueda crecer. So that is something like the squirrels do in New Jersey. They also collect seeds, and after they have eaten and they are satisfied, what they do is they go, they dig holes and they bury them. So in during the winter or in the next spring they start collecting, and many times they forget about that. So what happens when they forget? When they forget the seeds, happens the same. This can grow trees from temperate areas in this case, and squirrels in temperate areas, and ñeques or agoutis in these tropical areas are very important in the dispersal of seeds. Dispersion of seeds. Bien, aquí vemos un típico ñeque o típico agouti. Estos animales se encuentran siempre en la base de que sería el suelo. Son animales que se encuentran en grupos. Ellos pueden estar en grupos de 4 o de 5. Ahí podemos ver un ñeque comiendo. Está comiendo una de estas semillas, que mi compañera Ana les mostró. Ellos agarran las dos primeros pares de patas muy firmemente para poder rasgar con sus dientes estas semillas. Ahí podemos ver que están muy alertas o atentos a cualquier movimiento. Así que ellos se congelan y se quedan quietos. Si escucha un águila arpía que está voleando o rondando los cielos de Barro Colorado, ellos se quedan quietos, Ana, se congelan y entonces así evitan ser comidos o descubiertos por el águila arpía, ya que su estrategia es mantenerse y quedarse quietos, ya que su pelaje les hace parecerse al medio.